Cuando los gobiernos municipales, salidos de las últimas elecciones locales, cumplen 100 días, estamos haciendo balance de lo que ha sido este periodo para los alcaldes de algunos ayuntamientos, los más significativos de la zona sur de Madrid. Hay que recordar que en esta parte de la región, como la mayoría de España, pero centrándonos en el sur, hay muchos municipios que tienen gobiernos cuyo ayuntamiento, cuyos integrantes, bueno, pues acaban de llegar a la política porque son partidos recién creados o algunos a lo mejor no acaban de llegar pero tienen poca experiencia en política. No es el caso de nuestro invitado de hoy que cumple en esta su cuarta legislatura como alcalde, en este caso en Fuenlabrada, nos referimos a Manuel Robles, ya saben que es el único alcalde en la Comunidad de Madrid que ha conseguido una mayoría y un gobierno en este momento bastante estable en esta localidad. Alcalde, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Hacemos balance de estos 100 días y qué destacamos? Por supuesto. Bueno, pues en primer lugar, lo que es normal después de una legislatura, que es reorganizar y organizar el ayuntamiento en sus distintas áreas políticas y técnicas, ¿no? Pero sí me gustaría destacar algunos aspectos que también hemos realizado durante estos meses, que es pues ampliar el plan de inversiones de Fuenlabrada, que es un hecho significativo y que donde, sobre todo en instalaciones deportivas, va a tener tiene un gran peso en esa ampliación. En segundo lugar, pues avanzar también algo que para nosotros es vital, que los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que han accedido a las becas educativas puedan recibir el dinero cuando realmente lo necesitan, que es en el mes de septiembre. Y por otra parte, pues también he querido tener una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid para ponerle encima de la mesa aquellos temas que son de interés de Fuenlabrada, de necesidades de Fuenlabrada y que son competencia del gobierno regional y que muchos de ellos estaban comprometidos con anteriores gobiernos regionales y que por lo tanto espero y deseo, y así vamos a trabajar, para que a lo largo de esta legislatura muchos de ellos se puedan ver realizados, teniendo en cuenta que algunos inclusive de ellos estaban presupuestados en anteriores presupuestos del gobierno regional y que por parte del gobierno no se llevaron a cabo. Vamos a iniciar una ronda en esa reunión con la presidenta. Se acordó de que íbamos a establecer unos contactos ya directos con los propios consejeros, contactos que vamos a empezar a realizar y donde los temas que le llevamos a la presidenta, pues esperemos que se materialicen. Y por otra parte, pues también siempre, como es habitual, pues preparando ya los presupuestos del Ayuntamiento de Fuenlabrada de cara al 2016. Y algo que, bueno, pues también me ha tocado, pues es trabajar porque este sábado hay una asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que forme parte de su Junta de Gobierno, bueno, y estamos trabajando pues para que haya un amplio consenso en la composición de esa futura Junta de Gobierno de la Federación Española, que, vuelvo a repetir, la asamblea se celebra el sábado y que como Fuenlabrada y como miembro de esa ejecutiva pues también estamos trabajando en ello. Pues muchas cosas, vamos a hablar de algunas en concreto. Hablaba usted de las becas, ese programa de becas municipales que tiene el ayuntamiento y que es el único ayuntamiento de España que esta legislatura ya lo ha hecho realidad, cubre todo lo que es el tramo educativo no universitario, porque este año ha empezado a darse becas también, becas que ya se están cobrando, ya se han cobrado la mayoría. Digo, el tramo incluye FP y también bachillerato. ¿Para cuándo la universidad? Bueno, pues será fundamentalmente, yo hay un compromiso que sea para el curso 2016-2017, así lo estableceremos en los presupuestos generales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y bueno, pues todo va bien tal y como en el momento que nos comprometimos y que lógicamente pues lo vamos a cumplir. ¿Y se sabe cómo va a articularse? Bueno, están los servicios técnicos de la Concejalía de Educación articulando, ¿no? Es decir, en este caso. Esto no cabe la menor duda que nosotros como ayuntamiento no vamos a dejar de reivindicar, ¿no? El hecho de que en la Comunidad de Madrid nos gustaría que los libros y materiales escolares fueran gratuitos para todos los alumnos. En segundo lugar, pues que bajaran las tasas universitarias, es decir, que lo que estamos haciendo en este momento es suplir a lo que la Administración que tiene las competencias, que es la Comunidad Autónoma, no hace. Alcalde, y mencionaba usted la entrevista con la presidenta Cristina Cifuentes, un primer encuentro, una primera toma de contacto, de todo lo que en muchas ocasiones hemos hablado, tiene pendiente la comunidad aquí en Fuenlabrada. Si usted tuviera que dar prioridad a algo, ¿a qué daría? ¿Al centro de salud, al nudo de la M506 de comunicaciones? Bueno, yo con el retraso que llevan diría que todos, ¿no? Pero por poner en eso aquellos temas que tienen que ver con la educación y la sanidad,
me parecen básicos y también pues algo que la planteamos que era que se estudiara un plan de inversión para la rehabilitación de los polígonos industriales. Más, bueno, es que es un conjunto de muchas cosas que venimos trabajando, que venimos reivindicando, que algunas, vuelvo a repetir, estaban comprometidas por anteriores gobiernos, que no se han hecho, pero bueno, yo creo que para un gobierno como el nuestro, la educación y la sanidad son, digamos, la primera prioridad. Alcalde, tema refugiados, que ahora mismo es un asunto que todos los ayuntamientos lo tienen en su agenda, sé que Fuenlabrada también ha mencionado usted en varias ocasiones que están preparándolo todo. Yo creo que ha llegado a decir, si mañana tuvieran que venir a Fuenlabrada, no habría problema. En absoluto. ¿Y cómo sería eso para que no hubiera problema? ¿Qué tienen ustedes previsto para que mañana pues, mismo pudieran ser lo que aquí? Tenemos previsto pues es, en su momento anunciaremos el centro público que acogería a estos refugiados y también pues porque dentro de lo que es la solidaridad con muchas familias que se están dirigiendo, hemos pretendido centralizarlo en los servicios sociales, en este sentido, se ha abierto un registro de familias que puedan estar interesadas en lo que es la acogida y con todo eso, pues lógicamente es nuestro plan que hemos remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias con el fin de que nos parece el marco adecuado para coordinar lo que los ayuntamientos tenemos que hacer. Hay que tener en cuenta que son refugiados, que vienen con un estatus de refugiados y por lo tanto tienen unos derechos y esto lo tiene que coordinar el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos poner a disposición los servicios que podamos tener cada uno de nosotros. Nosotros ya hemos remitido a la Federación Española, que se nos ha pedido para que haya una coordinación, porque en este momento pues desconocemos el número, desconocemos en qué condiciones, y esto no se trata de que ahora corramos todo el mundo a ver quién se trae el refugiado, sino que lo hagamos bien, lo hagamos bien, y por eso pues hemos centralizado en un equipo transversal, coordinado por la Concejalía de Servicios Sociales. Pero sí tengo que indicar que si mañana el Gobierno de España o cualquier que nos viene, el primer Fuenlabrada está preparada. Usted ha dicho también en este balance de los 100 días que están también trabajando de cara al presupuesto de 2016 y en alguna ocasión ha comentado que se prevén también ampliar y nuevas inversiones y el capítulo de inversiones con nuevos proyectos para la ciudad. Una ciudad como Fuenlabrada que tiene tantos equipamientos, ¿qué inversión tendría que ser la prioritaria ahora, mirando un poco al futuro más cercano? Bueno, ahí van de direcciones. Hay que tener en cuenta que las competencias en sanidad y educación, que son para nosotros prioritarias, pues no cabe la menor duda que tienes que realizarla a la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, nosotros lo que queremos es seguir mejorando los barrios. Vamos a seguir diciendo a la Comunidad de Madrid que por cada euro que ponga para mejorar los centros educativos nosotros pondremos un euro o también pues tendremos en predisposición pues para establecer si se acepta por parte de la Comunidad de Madrid una parte importante para la rehabilitación de algunas zonas industriales. Fuenlabrada está preparada en ese sentido y por lo tanto pues ahí por donde creo que hay que trabajar sin olvidar en ningún momento pues el día a día de mejora de los barrios. Porque cuando habla de rehabilitar algunas zonas industriales, supongo que tiene en mente algunas que son especialmente bueno, depende, necesitadas. Depende el plan, ¿no? Porque claro, hay algunas que por su volumen y su envergadura pues exceden de las posibilidades de un ayuntamiento por sí solo. Entonces, y además pues que la Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer dentro de sus políticas prioritarias es activar la economía madrileña y sobre todo la industrial. Recordarán los medios de comunicación y las personas que escuchen que lanzó hace unos meses el anterior gobierno el plan Activa. No sabemos qué va a pasar con el plan Activa. ¿No se ha vuelto a saber nada de él? Pues no, lo único que nos han que ha venido por aquí una serie de técnicos porque quieren abrir una página web. Pero bueno, o sea que el plan Activa se quedó inactivo. Pues bueno, ahí está. Entonces, bueno, vamos a ver. También la presidenta ha lanzado algún proyecto sobre el tema de energía que tendría influencia en Fuenlabrada, pero espero que no se quede en un globo sonda. Hay que poner mucha atención en la rehabilitación de las áreas industriales de Madrid, en concreto en el sur de Madrid y bueno, en concreto en el corredor del Henares. Cristina Cifuentes dijo que el sur querría convertirlo en una especie de Silicon Valley. Vale. Sí, bueno, vamos a ver, pero eso es bien, esperanzador. Eso como, es como, al sol, como nombre queda bien, ¿no? Y parece que tal, pero ahora hay que realizarlo y para eso tiene que contar con los ayuntamientos. Y bueno, vamos a ver, esto no se puede hacer así como así si no está ahí una gran colaboración institucional para que salga bien. Desde luego nosotros, en cuanto se nos presente, pues vamos a, si se nos invita a trabajar, vamos a trabajar,
pero en este momento lo único que conocemos es por las noticias que apareció en un medio. Uh-huh. Alcalde, desde 1996, en el que su compañero José Quintana fue presidente de la Federación Madrileña de Municipios, no ha habido, si no recuerdo mal, otro presidente socialista en la Federación. ¿Ahora podría haberlo? No, sí, lo ha habido. No, pero, por eso digo, si no recuerdo mal, sí que lo hubo. Entonces. José Luis Pérez Raiz. Ah, José, perdón, el que fuera alcalde de Leganés. Correcto. Efectivamente. Sí, sí. Pero sí es cierto que llevamos un periodo que está presidido por alcaldes del Partido Digamos Popular. Digamos 12 años. 12 años, que ya es tiempo. Y no, quizás más. 16 años. 16 años, bien, 16 años. Y decía yo que ahora podría haber un alcalde del Partido Socialista y de Fuenlabrada que fuera presidente de la Federación Madrileña. Esta es la pregunta que está de moda ahora preguntarme, ¿no? Porque todos le preguntamos. Todo el mundo me pregunta. Pero eso es porque en los mentideros se dice que podría ser usted. Sí, sí, no cabe la menor duda. Cualquier alcalde, ha tomado la decisión cualquier alcalde de socialista, si cualquier alcalde socialista lo podrá ser, porque ya. Yo estoy convencido que la Federación Madrileña de Municipios va a estar bajo la presidencia de un alcalde o alcaldesa socialista. Yo en este momento lo que estoy trabajando, porque así me lo ha indicado mi organización política, es en el marco de la asamblea de este próximo sábado de la Federación Española de Municipios y Provincias. Estoy también participando junto con la secretaria de Política Municipal a nivel federal, Adriana Lastras, y de su equipo, pues estoy participando en algunas conversaciones con otras fuerzas políticas para que el próximo sábado salga una federación española, pues donde haya una pluralidad, donde haya un consenso, donde haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas que tienen presencia en los ayuntamientos y en las diputaciones, y ahora me toca eso. Ya a partir del lunes, pues vendrá dentro de un mes la asamblea de la Federación Madrileña de Municipios. ¿Pero a usted le agradaría o le desagradaría? Bueno, ni me agrade ni me desagrada. Sí, bueno, yo en este caso, lo que el resto de los alcaldes y alcaldesas socialistas vean lo mejor, y si así pues daremos un paso adelante. Si ven que hay que otras perspectivas y tal, pues también tengo que ver el papel que se me asigna en la Federación Española. Uh-huh. Digo, porque a veces, pues habrá que estar en tantos sitios, pues al final descuidas todos, ¿no? Y entonces, como quiero ver este sábado cómo queda la composición de la federación, sí puedo indicar que yo ya al Partido Socialista Obrero Español a nivel federal le he pedido algo que me parece determinante, pero espero que el sábado salga adelante. Nos deja con las ganas, alcalde. Sí, 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 sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para hacer un balance de estos 100 días y un poco más, porque ya ven que hemos mirado también hacia el futuro. Gracias. Vosotros. La entrevista con el alcalde de Fuenlabrada, con Manuel Robles, sobre estos 100 días de gobierno de la legislatura, que es para él ya la cuarta.